Muy bien, muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos acá tratando de hacer algo nuevo a petición de un grandísimo amigo que me dijo, cuando estuvo acá en el estudio, vino y me dijo: "Oye, DJ Lusk, ¿por qué no subes la música romántica que tú haces? Clases a las demás personas acá y todo, y que la escuchen y la juzguen y vean que, pues, a ver si tienes talento o no tienes talento. No sé, pues si no la compartes, pues ya, compártela". Así que bueno, me puse a pensar, y pues dije, bueno, pues no estaría mal. Así que como hay demasiados fans de DJ Lost que bueno, pues nada más subo un video y de volada checan los videos. Bueno, ya se sabe en mi vida al derecho y al revés. Uy, sí. Bueno, que dije, bueno, como no, como sé que se quedan hasta el final del video, cada que subo un video, y sé que no se pierden ni un segundo de los videos que subo, así que dije, bueno, esta vez los voy a hacer gentil y nada más voy a hacer varios bloques, porque imagínense si se quedan 20 minutos, 30 minutos viendo el video, no, les voy a quitar mucho tiempo, así que no, aunque yo sé que ustedes quisieran, pero no, uy, sí. Bueno, así que dije, lo voy a resumir a como a 5 o 7 minutos máximo. Y para que ustedes vayan eligiendo, cuáles quieren checar primero, ¿ok? La única condición es que esas canciones, varias tienen letra y varias están cantadas por mí. O sea, no necesariamente están cantadas por mí así que yo diga, me ponga y me sienta y diga, voy a tratar de cantar bien, voy a grabarme bien y todo. No, o sea, la mayoría simplemente están cantadas así. Así que agarro el micrófono, me grabo, ya escucho la música de fondo, ya canto, ya. Me grabo, ya lo pongo, le quito, la arreglo rapidito y ya, sin más, ¿ok? Y además, pues, canto feo, ¿ok? Hay que estar de acuerdo en eso. Y no, sería demasiado oso para mí y mucho desperdicio para mí, ¿ok? Sin embargo, voy a hacer una excepción esta vez. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el primer video de los bloques que inicio. Y pues bueno, eso sí, otro detalle, el nombre o que diga en las canciones no tiene nada que ver. O sea, no significa que porque diga este nombre o algo o todo lo que diga ahí en esa canción se lo dedique y que realmente lo quiera. No, para nada, ¿ok? Hasta la mayoría, vaya, más que nada, ¿ok? Así que no empiecen a decir de que, Tamiche, mira, este cabrón le anda cantando acá y al otro. No, o sea, simplemente fueron momentos en que, pues, estuve pensando en esta persona y me inspiró y acá y todo. Y bueno, dije, pues, ¿por qué no utilizar su nombre? ¿Por qué no utilizar, pues, su imagen y agarrar pedazos de su cuerpo y, pues, cantar en ello? Vaya, ¿ok? Es como la canción de Viridiana. Ya sé que ustedes la conocen, ¿eh? O sea, ya no tengo que repetir porque no, ya se saben la canción de Viridiana al derecho y al revés, ¿eh? Y la historia de esa canción al derecho y al revés, ¿eh? Uy, sí. Bueno, es como esta canción, o sea, nada que ver, ¿ok? Esa se llama, acuérdense, voy a ser muy generoso esta vez, ¿eh? Voy a decir nombres y todo. Esta canción se llama Vanessa y es un estilo así de, bueno, tiene un estilo de princesa ella, pero bueno, tiene un estilo así de reggaetón, pop, romántico así. Ya saben, mi estilo que tengo muy particular, muy peculiar. La vamos a escuchar con la voz. ¿Por qué? Porque ahí yo siento que más o menos es aceptable mi voz. Ok, se llama Vanessa y dice más o menos así. Muy bonita canción. La verdad, esa canción, lo único, bueno, o sea, lo más que me enamora de esa canción es la guitarra. La guitarra que es una preciosidad. Y que, ay, no. Un amor esta guitarra. Escúchenla y gracias por seguir viéndome y escuchándome. ¿Ok? Dice así. Y
Ok, ya la checaron. Y checaron mi voz también. Digamos, creo que la primera es que checan mi voz así. Que se oye como si estuviera cantando realmente en serio y todo. Así, preparado, Pero bueno. Vanessa. Bonita canción. Ya checaron la guitarra, ya checaron todo. Muy buena canción. Para mí es una canción muy sincera. O sea, se siente que... No. Bueno, acuérdense, ¿eh? O sea, no es que haya hecho esa canción y que yo haya dicho, oye, pues pélame, oye, quiero andar contigo, oye, me gustas, oye, y esto. No, o sea, la mera verdad, o sea, se lo pueden preguntar a la gente que me conoce. Y es como, no sé. Bueno, en otros bloques verán que estoy en lo correcto, vaya. O sea, hay gente que pues, es amigo mío y amiga mía y amigo mío y pues, hago canciones y digo su nombre o se las dedico, vaya. Simplemente por, no por juego, sino que por lo que me agradó y pues, dije, no, pues, se merece que se le dedique y todo. Así que, pues, ¿por qué no? Así que, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo bloque y gracias por llegar hasta este punto de este video, que es el final. Acuérdense, música romántica, algo nuevo que estoy dando a conocer mío, que no lo había dado a conocer antes. Y ese es creo que el primero o el... A lo mejor habrá otro video, otro bloque en el que les haré escuchar otra canción donde canto. Ya después de ahí en fuera, ya ninguna, porque es puro desastre. Cuídense mucho y muchísimas gracias por llegar otra vez hasta este punto de este video. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que me estén viendo y escuchando. Bye bye, nos vemos, DJ Lost.